¿Cómo están? Espero que bien. Ahora les quiero explicar un caladito que es súper famoso. Es el calado pavo real. Sí, el calado pavo real, ese de nuestras abuelitas, de nuestra mamá, que siempre lo tejieron en los ropones. Ese mismo lo vamos a hacer en la máquina. Entonces, lo primero que quiero enseñarles es la simbología. Ya les había explicado que estas pequeñas V invertidas son los puntos que vamos montando. Si ustedes se dan cuenta, aquí es el centro de nuestro tejido. Entonces voy a tener puntos juntos, tres a la izquierda y tres a la derecha. En total van a ser seis puntos juntos. Entonces en seis agujas van a ir seis montaditas, una acá, otra aquí, y tres a la derecha y tres a la izquierda, generándome calados, tres calados, un calado, un punto, un calado, un punto, un calado. Al otro lado, a la derecha también, tendré un calado, un punto, un calado, un punto. Ahora, la cantidad de hileras que yo le doy después de hacer mi calado es opcional. Puede ser cada dos, cada cuatro, cada seis carreras, ya ustedes verán. Entonces, ahora nos vamos a la práctica para que vean cómo queda este lindo calado pavo real. Nos vemos. El primer paso para hacer nuestro calado pavo real, lo voy a realizar, es fijarme dónde estoy. Este es mi centro del tejido. A ver si lo pueden ver, ahí está. Entonces yo lo que voy a trabajar es empezar a juntar mis puntos. ¿Se acuerdan que había seis agujitas centrales bien, bien juntitas? Ya, eso es lo que voy a realizar en este momento. Entonces voy a ir juntando y voy todo yendo hacia el centro de nuestra máquina. Ya tengo acá cuatro, quiero que lo vean. Uno más. Me toca acá. Al otro lado. Listo. Si ven, quiero que se den cuenta, por favor. Son tres más tres, son seis juntitos. Me han quedado tres agujas vacías. Esas son las agujas de mis calados. Estas y estas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Las voy a poner en posición de trabajo y voy a realizar un calado. Voy a jalar mis agujas generando un calado y otro calado. Entonces, en total tengo tres agujitas vacías, pero que ya están separadas por un punto. ¿Sí? Lo voy a hacer en el otro lado, ojalá que se puedan dar cuenta. Listo. Aquí está, una, dos y tres. Ahí las tengo. Voy a realizar cuatro vueltitas. Ya les había dicho que nosotros lo podemos hacer cada cuatro, cada dos, cada seis y va a tener diferentes efectos. Entonces voy a practicar un poquito más y luego les muestro cómo va quedando nuestro lindo calado pavo real. Avancé más. Quiero que vean. Yo lo he hecho cada cuatro hileras. Esto es por el revés. Ahora quiero que vean por el lado derecho para que vean lo lindo que queda. Listo. Ahora, yo les quiero explicar. Esta es una pequeña muestra y recomiendo que cuando empiecen a hacer este punto lo hagan primero en muestra para que ustedes identifiquen y dominen el punto. Luego, para una prenda más grande ya deben saber bastante, ya deben conocer el punto. Porque acuérdense, si fuera una prenda más grande, una chompita, el mismo diseño se tendría que replicar tanto a la derecha como a la izquierda. Y ya da otros efectos. Entonces, lo único que les queda, chicas, es a practicar. Nos vemos.